El 24 de enero, nuestra Iglesia Católica recuerda a San Francisco de Sales. Nació en 1567. Se ordenó sacerdote a los 26 años de edad y después de dar muestras de un celo misionero y de una abnegación poco comunes, fue ordenado obispo a la edad de 35 años en 1602 para la región de Granier. Para que nos situemos en contexto, a comienzos del siglo XVI se produce la lamentable división que conocemos como la Reforma Protestante, un movimiento iniciado por Lutero, pero que pronto tuvo eco en otras regiones y en otros países. Así, por ejemplo, en Suiza se presenta toda esta obra de predicación y de gobierno de un hombre llamado Juan Calvino. En otros lugares pues se van a presentar otras divisiones. Así, por ejemplo, el rey Enrique VIII pues da origen al anglicanismo y bueno, se producen otras divisiones. A ese conjunto de divisiones de grupos cristianos que se separan de Roma se le suele llamar la reforma, la reforma protestante, y se le llama así porque el propósito original de estos hombres como Calvino, como Lutero, era volver a las fuentes porque veían que el cristianismo se había llenado de una gran cantidad de doctrinas que ellos consideraban falsas y también tenía no pocos escándalos. De modo que por eso se le llama reforma protestante a todo ese movimiento. Un movimiento que trajo una gran cantidad de divisiones sociales en la Europa de aquella época. De modo que en países como Suiza o como Francia eh, hubo verdaderas guerras entre católicos y protestantes y hubo violencia de ambas partes. Como esto tiene su origen a comienzos del siglo XVI y como ya dije, Francisco de Sales nace en 1567. Quiere decir que el problema ya había avanzado bastante, de modo que las regiones en donde estuvo trabajando pastoralmente Francisco de Sales fueron regiones de gran división, regiones de muchos prejuicios, enfrentamientos, agresividad, violencia, es decir, todo aquello que surge cuando el corazón humano tristemente le da espacio al odio. Porque detrás de todas esas divisiones y detrás de todas esas guerras, lo que finalmente hay es odio. Y detrás de esos conflictos religiosos ya no hay la búsqueda verdaderamente de la gloria de Dios, sino más bien la búsqueda de imponer el propio criterio o simplemente el deseo de que el otro sea derrotado, de que el otro pierda. Francia, por ejemplo, pues tuvo gravísimas situaciones, graves situaciones de conflicto y de violencia y, y, y por consiguiente esas heridas estaban abiertas. El contexto que acabo de recordar hace más grande la obra de Francisco, Francisco de Sales, porque es un hombre que está al mismo tiempo lleno de un gran celo por la causa del Evangelio y luego de una gran dulzura. Es decir, tiene las dos dimensiones principales de la caridad en el trabajo pastoral. Porque la caridad, por un lado, nos urge, como dice San Pablo, la caridad de Cristo nos urge, nos empuja, nos da celo, nos da fuego. Esa es una parte. Pero otra parte es que la caridad también es compasiva y también es capaz de acoger y también es capaz de consolar y también es capaz de ayudar y de sanar. Y a veces uno no sabe cómo juntar el fuego de la caridad con la dulzura de la caridad. Para eso está un santo como Francisco de Sales, para mostrarnos cómo se saben unir, cómo se pueden unir esas dos dimensiones del amor que proviene de Dios. Por un lado, la búsqueda del que está en grave situación de pecado, pero por otro lado, la mansedumbre, la humildad. La dulzura, la capacidad de esperar y de interceder, la capacidad de aguardar la hora de Dios para el que está lejos. Ese fue Francisco de Sales y ese sigue siendo Francisco de Sales. Gracias a sus numerosos escritos como el Tratado del Amor de Dios o como la Introducción a la Vida Devota, Francisco de Sales se ha mostrado como un camino genuino, un camino auténtico, un camino probado de vida cristiana. Por favor, pueblo católico, volver a estos grandes santos. A veces estamos leyendo apenas las últimas novedades, el autor de moda. A veces me da tanto pesar que incluso en las comunidades religiosas se da grave desorientación en estos temas. Francisco de Sales. Es doctrina firme, doctrina segura, doctrina probada. Fue ordenado, como dije, ordenado obispo a una edad relativamente temprana, tenía 35 años, y tuvo en total 20 años de ministerio episcopal porque falleció en 1622. Pero en esos 20 años tuvo tiempo de atraer al seno de la Iglesia Católica a numerosos protestantes que se habían apartado. Y a atraer a muchos católicos a una vida mucho más fervorosa, mucho más unida al Señor. Dejó un camino de vida contemplativa, que es el camino de la Orden de la Visitación, son monjas contemplativas, y dejó admirable doctrina para que todos podamos crecer en nuestra vida cristiana y podamos seguir las huellas de la verdadera, de la genuina caridad.